Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Lifetime por las diferentes plataformas digitales, nuevamente en sintonía para todos ustedes, trayéndoles aquella información veraz y oportuna a la puerta de sus hogares con aquellos invitados regionales, nacionales e internacionales que están marcando pauta en cualquier parte de este mundo. Mira, tenemos una gran variedad en este excelente programa en su segunda temporada porque nos han visitado presentadores, locutores, productores, cantantes, DJs, emprendedores, y hoy tenemos un invitado muy especial que más adelante les voy a decir de quién se trata. Hoy, quien tiene el gusto de conversar cada programa más, Gabriel Ramírez, mayormente conocido en las redes sociales, donde se pueden comunicar conmigo como @gawenao. Y es que por esta red social me pueden hacer llegar cualquier información que esté a su alcance. Siempre se los he dicho, ¿por qué? Porque por ahí, bueno, ustedes me escriben al DM, me pasan la información que ustedes desean, quienes deseen formar parte de este programa, y yo lo voy a estar evaluando con mi equipo de producción para escoger a ver quién va a ser el próximo protagonista de esta historia. Y es que cada vez seguimos aumentando esta familia porque la receptividad es increíble. Aprovecho en saludar a todos esos países que han sido tan recíprocos con la programación, como lo es Colombia, nuestro hermano país Colombia, gracias por ese apoyo tan fenomenal que han tenido con Lifetime. También tenemos a nuestros amigos de México, quienes pueden observar en las diferentes plataformas. Estuvo con nosotros el DJ Kick Ghost, también por ahí estuvo con nosotros el querido artista español Alex Ubago. Bueno, por ahí ustedes ya saben que en mi canal de YouTube pueden disfrutar de todas estas entrevistas, y por eso es que les tiendo mis más sinceras felicitaciones a todos esos países por sumarse a la programación y estar súper conectados conmigo. En YouTube, siempre se los he dicho, Lifetime, activa la campanita de notificaciones, les da una opción que es muy importante, es el personalizado. Al darle ustedes personalizado, les va a notificar 30 minutos antes cuando va a salir el programa, bueno, para que ustedes ahí puedan estar muy conectados con su familia, estar como yo estoy en estos momentos, sentado así en la sala, compartiendo, comiendo, y bueno, se disfrutan de un nuevo programa que siempre hay variedad para todos ustedes, porque estamos tocando diferentes talentos y también empresarios y emprendedores. Ya saben, por ahí, Lifetime, voy a decirles algo que sí quiero aprovechar este espacio, es que tienen que compartirlo, escuchen bien, compartirlo para que muchas más personas lo vean. Por ahí me han estado llegando ciertas informaciones de que las personas han estado comentando, muy pocos comparten, pero no importa, háganlo, porque eso va a hacer que lleguemos a mucha más gente que puedan visualizar el programa y bueno, se lo disfruten al máximo. Hoy se despliega un equipo de trabajo, como siempre se los he dicho en cada programa, fenomenal. En cámaras, mi querido amigo Jesús Hostos, en la dirección de planta, el licenciado William Chacón, y en la dirección general, el licenciado José Luis Rincón. Como se los dije al principio del programa, hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy vamos a tocar un tema diferente. Estamos acostumbrados siempre a estar tocando los medios de comunicación, los animadores, los presentadores, los cantantes. Hoy nos vamos para el área de la salud. Sí, señores, la salud es muy importante para nosotros, y hoy nos va a visitar un otorrinolaringólogo precisamente aquí en la ciudad de San Cristóbal. Así que sin nada más que decir, para que ustedes estén ahí súper conectados y sepan quién es, vamos a conocer quién es mi invitado del día de hoy. El invitado de hoy inició sus estudios en la Universidad Rómulo Gallego en San Juan de los Morros. Después de una excelente carrera en la salud, opta por el posgrado de otorrino en Barquisimeto y luego decidió quedarse para hacer el fellow de rinología. Graduándose como cirujano rinólogo y cirujano estético facial, ha tenido una amplia trayectoria donde también estuvo en Estambul, en Turquía, perfeccionando la técnica para poder traer a todos estos conocimientos en Venezuela. Así que recibimos con un fuerte aplauso al doctor Miguel Ángel Suárez.
Así es, mi gente, como se los dije al principio del programa, el tema de la salud es muy importante para nosotros. Y es por eso que hoy les traigo el idóneo, el que nos va a conversar todo acerca de esto, que es muy bonito en el ámbito de la salud, como es el doctor Miguel Ángel Suárez, otorrinolaringólogo. Así que le damos la bienvenida, doctor. Gracias por venir a mi espacio de Lifetime a conversar un poquito acerca de estos temas tan llamativos que las personas hoy en día les gusta poder perfeccionar, quien quita su nariz, y también tocar ciertos aspectos que nos incumbe a nosotros en el tema de la salud. Bienvenido. Gracias, Gabriel, gracias por la invitación. Y bueno, sí, estamos hoy aquí para hablar un poco de la otorrinolaringología y también de la rinoplastia y la cirugía estética facial. Bueno, eso es muy importante para aquellas chicas que están ahí súper conectadas con nosotros en las diferentes plataformas digitales y también a los caballeros, que hay caballeros también que hacen este tipo de cirugías. Pero Doc, este programa se encarga también de saber un poquito a fondo de cómo ha sido el proceso a lo largo de toda esta trayectoria en el ámbito de la salud y en este caso con usted, doctor, que me gustaría que nos conversara un poquito acerca de cómo fueron sus inicios. Bueno, mira, yo empecé a estudiar medicina en la Universidad Rómulo Gallegos en San Juan de los Morros. Okay. Allá hice mis estudios como médico general, fueron 6 años. Okay. Luego hice todos los pasos a seguir, la rural, que la hice en Rubio, luego hice mis años de residencia de cirugía. Luego opté para, ya después de haber hecho los 2 años de residencia de cirugía, opté para hacer el posgrado de otorrino en Barquisimeto. El posgrado duró 3 años. Estuve desde el 2015 hasta el 2018 en Barquisimeto haciendo el posgrado de otorrino. Y luego decidí quedarme para hacer un año más para hacer el fellow de rinología, otro posgrado, okay, para hacer la parte estética. Y ahí fue cuando me gradué de cirujano rinólogo y cirujano estético facial. Después de ahí, la idea no es quedarse siempre sin realizar actualizaciones. Entonces, okay, el año pasado, precisamente hace un año aproximadamente, fui a Estambul, a Turquía. ¡Qué bien! Sí, donde uno de los mejores rinólogos del mundo, el doctor Teoman, fue una experiencia de verdad muy bonita. Estuvimos allá como 6 días viendo cirugías con él, discutiendo casos, perfeccionando la técnica, viendo qué es lo que él hace, okay, pues para traer todos esos conocimientos acá a San Cristóbal y a toda Venezuela. Y de verdad que pues me ha funcionado bastante porque he mejorado la técnica, los procedimientos actualizados y bueno, a seguir evolucionando para que cada día más los resultados a mis pacientes pues queden mucho mejor. Bueno, es como todo, doctor, yo creo que la mayoría de personas todo el tiempo tienen que estar en proceso de aprendizaje, claro, cada día estar nutriéndose de mucha más información, porque sabemos que cada vez surgen cosas nuevas, que hay que estar muy conectados y bueno, estar también muy pendientes de qué es lo nuevo que se va a venir, en este caso para el área que usted está manejando, Doc. ¿Cómo ha sido para usted la acogida del San Cristobalense cuando llega aquí a San Cristóbal a implementar esto? Bueno, no fue fácil porque aquí hay varios profesionales que ya están instalados, que ya tienen, okay, cierto recorrido, que tienen un nombre, pero bueno, con la constancia, con el trabajo, con la responsabilidad sobre todo de hacer las cosas bien, pues poco a poco me fui metiendo en el área de la estética sobre todo, y pues gracias a Dios a los resultados que se han venido dando, pues me he dado a conocer, gracias a Dios, pues me he abierto ya a Cúcuta, a Mérida, a Barinas, he viajado a Caracas a realizar cirugías y bueno, al principio no fue fácil, pues como todos los comienzos no son fáciles, pero bueno, gracias a Dios pues no me quejo, ahorita aquí en San Cristóbal pues de verdad que hay trabajo y gracias a Dios pues cada día pues sigo teniendo mis pacientes, sigo teniendo nuevos resultados, mejores resultados y espero que siga así siempre. Bueno, un tema que toca, que me llama muchísimo la atención es acerca de la agenda que manejas hoy en día, porque sabemos, bueno, las personas que te seguimos a través de las redes sociales o vemos el trabajo que has realizado aquí en nuestra ciudad, te la vives viajando a diferentes partes del país y ahorita, como lo comentas, también visitas a nuestro hermano país, Colombia. Pero es un tema que vamos a tocar más adelante. Ahorita conversando con usted, Doc, actualmente, ¿cómo se identifica usted con su perfil? Perfil de otorrinolaringólogo. ¿Qué es lo que le proyecta a las personas para que lo escojan a usted y sea el idóneo de darle como ese toque diferente a la estética de la nariz?
Bueno, primero que todo, pues yo soy otorrinolaringólogo y rinólogo. Es decir, perfecto, ya por ahí, pues creo que hay una ventaja porque el paciente va a tener una nariz funcionante, okay, desde el punto de vista funcional, una nariz que va a respirar bien, una nariz que va a tener, pues desde el punto de vista fisiológico, o sea, o la parte interna de la nariz, va a tener un resultado satisfactorio y además, pues tienen también la opción de realizarse la parte estética. Entonces, yo me identifico como un doctor que va, si se deciden hacerse la cirugía, van a tener pues doble resultado, un resultado funcional y un resultado estético que en otras especialidades pues simplemente el resultado es estético. Yo ofrezco las dos, que es la parte funcional y estética, y creo que eso es igual de importante, ¿no? Las personas quienes deseen acudir, en este caso, ver una consulta con usted, ¿cada cuánto tienen que estar yendo? Mira, la parte funcional, uh-huh, sí es muy importante que sea presencial, ¿okay? Porque hay que examinar el paciente, hay que ver las fosas nasales, cómo está el tabique, si está desviado, cómo están los cornetes, que son esas mucosas que a veces se inflaman mucho y que no permite que el paciente respire. Y si es estético, pues está la opción de realizar consultas online. Por eso es que también pues tengo pues esa opción de ir a otras ciudades, porque pues acuden a mí por las redes sociales o por el WhatsApp. Hacemos la consulta online, yo les pido una foto, un perfil de fotos para ver en qué condiciones está la nariz. Yo les digo qué es lo que hay que hacer, qué cambiaría, cuáles son las expectativas del paciente. Nos ponemos de acuerdo, se da el presupuesto y si coordinamos todo, pues yo me dirijo a las diferentes ciudades donde yo ya tengo pues un equipo para ir, dirigirme, operar, y allá pues quedan pendientes algunos colegas para hacer los controles postoperatorios. Y aquí en San Cristóbal, pues van a la consulta, igual los veo, los examino, y pues como yo vivo acá, pues siempre los días que me corresponde la consulta, pues los veo y vemos la evolución del paciente. Esta nueva temática, bueno, que me estás comentando, anteriormente no se hacía, que es el proceso online, evaluar a la persona o al paciente, en este caso, de ver la evolución o el crecimiento que ha tenido. ¿Es algo nuevo que se está implementando hoy en día? Sí, bueno, ya tiene tiempo. Las redes sociales, uh-huh, creo que hay que aprovecharlas al máximo, ¿no? Cada red social que uno tiene es como una empresa donde tú puedes publicas y ofreces tu producto, vamos a llamarlo así. Exacto. Y pues bueno, gracias a Dios, los resultados que se ven plasmados en mis redes sociales, pues ha resultado, y por eso es que hay pacientes que sí acuden a la consulta, como también hay pacientes que deciden hacerlo vía online, sobre todo lo estético, para preguntar, para resolver sus dudas y finalmente pues realizar la cirugía. Hay personas, Doc, que me comentaban cuando yo les había dicho a través de las redes sociales que iba a estar compartiendo con nosotros el tema de la nariz. Bueno, como bien lo sabemos, hay gente quienes padecen de cualquier tipo de enfermedad nasal, ya sea tabique desviado, amígdalas, cornetes, adenoides, sinusitis. Pero hay un tema que la mayoría de personas desconocen, que es el sangrado nasal. Cuando pasa este tipo de sucesos, ¿se debe a qué, doctor? Hay muchos factores, ¿no? Sabes que la mucosa de la nariz es muy frágil y hay una porción muy específica de la nariz que médicamente o anatómicamente se llama el área de Kieselbach. Okay. Ese área de Kieselbach es donde se encuentran se encuentran muchas microarterias, vasitos que son muy propensos al sangrado. La mayoría de los pacientes que acuden a la consulta por sangrado o epistaxis es porque en esa área específicamente es como que la mucosa colapsa y es donde produce el sangrado. También existen otro tipo de causas genéticas, puede haber también ya otro tipo de lesiones, tumores, alteraciones de la mucosa que ya pues sería otro tipo de tratamiento, ¿no? O sea, un sangrado no solamente tiene que ser por esa causa que yo te estoy comentando, tiene muchas otras causas, muchos otros factores,
pero sobre todo por eso lo importante del examen físico, ¿no? De la parte funcional, revisar muy bien. Hay también momentos donde tú tienes que pedir estudios para clínicos como la tomografía, resonancia magnética para ver bien todos los cortes desde la parte más anterior, más posterior, de un lateral a otro, para ver dónde está la lesión en caso de que sea por una tumoración, ya sea benigno, maligna o benigna, que es lo que esté produciendo el sangrado. Pero normalmente en los niños que se manipulan la nariz, los niños que hacen mucho ejercicio bajo el sol, los niños que sufren mucho de rinitis alérgica, hace que la mucosa se seque tanto que colapsa y produce a veces pues esa epistaxis, ese sangrado, como tú dices. Como estás comentando, el tema de los niños, ¿cuáles son esas enfermedades más comunes que se ven en ellos? Los niños, bueno, los niños pequeños siempre sufren, o hay una etapa donde sufren de ronquidos nocturnos, que no pueden respirar bien por la nariz, que tienen esa fascia adenoidea, que tienen ojeras, que tienen la boca abierta todo el tiempo. Y eso es porque tienen el tejido adenoideo muy grande, ¿okay? Que las adenoides es un tejido igual al de las amígdalas, pero está detrás de la nariz. Cuando ese tejido está tan grande, pues entonces no puede el niño respirar por la nariz, por eso es la necesidad de respirar por la boca. Por la boca. Entonces ahí empiezan las infecciones de amígdalas, la amigdalitis a repetición, los ronquidos. Entonces esa es una de que acuden a consulta con sus padres por esa causa, ¿no? O sea, por amígdalas a repetición, amigdalitis a repetición, adenoides que están muy grandes. Entonces esa es una de las causas más grandes. Cuando las personas entran, en este caso, en proceso de desarrollo, que ya llegan a una etapa prematura o en la adolescencia, se lleva a cabo algo que, bueno, he escuchado en ciertas personas, a mí me pasó de pequeño, yo fui operado de cornetes y amigdalitis, pero he escuchado a varios casos que cuando llegan al desarrollo, ellos también involucionan esto. ¿Eso se debe a qué, doctor? Involucionan. Después de los 12 años, los adenoides, ese tejido adenoideo disminuye. Ya un adulto no debería tener adenoides. Si en una tomografía o en un estudio radiológico se ve adenoides, ya no hay que pensar, o hay que pensar ya de otra manera. O sea, ya no es adenoides. O sea, ya uno después de los 12 años ese tejido empieza a desaparecer. Las amigdalitis, sí, a cualquier edad. Yo he operado adultos de amígdalas, niños, pero por infecciones a repetición sobre todo. A veces también hay criterios que hacen que uno tome la decisión de realizar la cirugía. Las amígdalas siempre tienen que ser del mismo tamaño las dos. Okay. Cuando hay una amígdala mucho más grande que la otra, eso es un criterio también para operar. ¿Por qué? Porque esa amígdala que está más grande, hay que estudiarla. Porque no debería, o sea, estudiarla me refiero a que hay que tomarle una biopsia. ¿Por qué? Porque normalmente las amígdalas deberían ser del mismo tamaño. Igual los cornetes, hay veces que de tantas rinitis alérgicas, de tantos procesos de inflamación de la mucosa de los cornetes, esos cornetes quedan colapsados, que ya no mejoran con tratamiento médico. Entonces ahí es cuando ya uno toma la decisión de realizar la cirugía de cornetes, como la que te hicieron a ti. La que me hicieron a mí. Doc, al pasar del tiempo, las personas quienes tienen este tipo de enfermedades, genera muchas infecciones. ¿Qué es lo recomendable para ellos? Mira, cuando hay una infección, lo primero que hay que hacer es el tratamiento con antibiótico. Okay, uno tiene que empezar desde el antibiótico más leve, para atacar esa infección. Y después, una vez que se cura, pues bueno, la idea es que ese paciente no tenga las mismas infecciones. ¿Por qué? Porque entonces ya ese antibiótico se va a hacer resistente. Esas bacterias crean resistencia al antibiótico. Entonces hay que recurrir a otro antibiótico más fuerte, y esa no es la idea. ¿Por qué? Porque entonces va a llegar el momento donde ningún antibiótico le va a hacer efecto por la resistencia que hace. Por eso siempre importante, lo primero es realizar el tratamiento médico con antibiótico. Y esperar que el paciente pues mejore. Si continúa los meses y vuelve otra vez una infección recurrente, ya sea de amígdalas, ya sea alguna infección de faringe, lo que sea, ya uno tiene que pensar en la cirugía, pues. En este caso, sobre todo las amígdalas,
uno pues ya toma la decisión por tantas infecciones a repetición. Sobre todo hay criterios absolutos. Más de 3 infecciones de amígdalas en un año es un criterio para realizar la tonsilectomía o la cirugía, la extracción de las amígdalas. Qué bien, oye, de verdad me gusta porque uno se informa muchísimo, sí. Y es bueno estar con personas, pues como se los dije al principio del programa, expertas e idóneas en la materia. Algo que estamos observando también a través de las diferentes plataformas y de lo que ha realizado DOP es la rinoceptoplastia. Quiero que nos platiques un poco y para que las personas también conozcan de qué se encarga esto. Bueno, la rinoceptoplastia es la cirugía funcional y estética de la nariz, ¿ok? Rino de lo estético y septoplastia de lo funcional, o sea, las dos cirugías en una. ¿Y de qué se trata eso? Bueno, de mejorar la parte funcional en el caso de que el tabique esté desviado, que cree una obstrucción total o parcial del paso del aire por una de las fosas nasales, que los cornetes estén muy inflamados, entonces eso es la parte funcional. Y la parte estética pues es mejorar cualquier imperfección o cualquier disconfort que el paciente tenga, ya sea que tenga la punta muy ancha o que tenga esas jibas en el dorso que de perfil pues no se ven bien, y pues uno mejora la parte estética. De eso es lo que se trata la rinoceptoplastia, la cirugía funcional y estética de la nariz. ¿Cuánto dura una operación de esto? Funcional y estética, aproximadamente 1 hora y media. Hora y media. Antes, en mis inicios, pues duraba como 2 horas y cuarto, pero ya ahorita con las nuevas técnicas, con ya pues con más, un poco más de destreza, una rinoceptoplastia puede durar 1 hora y media si todo fluye y si todo sale bien. ¿A partir de qué edad se puede realizar este tipo de cirugías? Mira, he operado pacientes de 15 años. Obviamente hay pacientes de 15 años que parecen de 18 y hay otros de 15 años que parecen de 13. Claro. Entonces, lo importante del examen físico es eso, ¿no? Ver. ¿Por qué? Porque hay que ver si el desarrollo del macizo facial o el desarrollo del cartílago, de los huesos del paciente, ya uno más o menos ve si van a seguir evolucionando o no, y pues ahí uno toma la decisión. Pero he operado pacientes masculinos y femeninos que tienen 15 años y ya están en condiciones para hacerse su cirugía porque ya están completamente desarrollados todo. La cara, los cartílagos de la cara, los huesos de la cara, y pues bueno, uno sabe que al pasar los años no van a haber modificaciones. Pues. Bueno, yo sé que las personas que nos están observando nos van a estar súper interesadas y lo van a contratar, doctor. Bueno, ojalá. Yo sé que sí. Hay algo que me llama la atención y es saber cuál es la diferencia entre la rinoplastia y la rinoceptoplastia. La rinoplastia es solamente la parte estética. Okay, cuando el paciente acude a la consulta y primero él me dice que respira bien por la nariz y al realizar el examen físico yo me doy cuenta que sí, que el tabique está derecho, que los cornetes están dentro del tamaño adecuado y que no hay ninguna alteración funcional. Ahí pues no se realizaría o no se tocaría la parte funcional. Y la rinoplastia, y eso sería solo la rinoplastia, solamente realizar la parte estética. Perfecto. Mientras que la rinoceptoplastia es la cirugía en conjunto, funcional y estético. Qué bien. Oye, ¿y hay personas que han corrido riesgo en las operaciones? Entrar a un quirófano es un riesgo. Yo siempre le digo a los pacientes que quitarse un diente, sacarse una uña dentro de un quirófano, se corre su riesgo. Exacto. Pero lo importante es primero tener un buen lugar donde realizar la cirugía, que es tener una clínica donde uno se sienta cómodo, tener un buen equipo quirúrgico, anestesiólogo, ayudante, instrumentista, que todas las condiciones del quirófano estén bien, además de que el paciente entre al quirófano en perfecto estado. ¿A qué me refiero en perfecto estado? Es que se tienen que hacer todos los exámenes preoperatorios, exámenes de sangre, la rayos X del tórax, valoración cardiovascular. Si el paciente sufre de alguna patología, que sea diabético, que sea hipertenso, pues estudiar todo eso con su médico tratante para que nos haga un informe y nos diga que el paciente está apto para realizar la cirugía. Como no es una cirugía de emergencia, sino una cirugía electiva, la idea es que el paciente entre al quirófano estudiado desde el punto de vista hematológico, o sea, de la sangre, rayos X de tórax y la valoración cardiovascular y cualquier otra valoración que el paciente pues necesite. Si es asmático, tiene que tener una valoración por un neumonólogo. Si el paciente es diabético, por un endocrinólogo. Si el paciente tiene cualquier problema, la idea es que vaya al médico
a su médico tratante donde nos diga que no tiene contraindicación para la cirugía o en su defecto que nos dé las sugerencias para hacer la cirugía y que sea un éxito. Después de realizar la rinoceptoplastia, ¿qué tipo de cuidados deben de tener las personas? El paciente tiene que, yo siempre les doy las recomendaciones, ¿no? El paciente sale de su cirugía, es una cirugía ambulatoria, okay. Normalmente no necesita quedarse hospitalizado. Él se va a su casa a guardar reposo. Reposo es que no puede salir de su casa, sobre todo la primera semana, no recibir sol, no agachar la cabeza, no hacer esfuerzo físico, no levantar peso, no debe dormir de medio lado ni boca abajo. ¿Por qué? Okay. Porque puede pegarle la nariz a la almohada y puede modificarse la nariz y eso pues ya sería un contratiempo. Eso durante la primera semana, no mojarse los adhesivos, ¿okay? El paciente sale con un gel o con un yeso, bueno, un yeso, yo ahorita utilizo un gel que con el agua hirviendo se pone blandito, okay. Lo coloco en el dorso y él se pone duro, o el yeso. No se debe tocar el yeso ni mojárselo para que eso pues esté bien fijado, pues para que no se vaya a modificar. Se va a notar un bonito resultado. Exacto. Luego tiene que acudir a la consulta, okay. A la semana siguiente para yo quitarle el adhesivo, limpiarle la nariz por dentro y por fuera, volver a colocar el adhesivo y así sucesivamente durante un mes deben acudir a la consulta para ir viendo todo el proceso de la cirugía. El posoperatorio, yo le digo a los pacientes que es tan importante como la cirugía, sobre todo porque yo no estoy con el paciente. O sea, entonces, siempre les dejo claro que el paciente tiene que cuidarse mucho los primeros 15 días sobre todo para que no vayan a haber alteraciones ni modificaciones en el resultado de la nariz. Doc, ¿y tienes de repente algún resultado que tú digas, wow, este creo que ha sido uno de los mejores que he realizado en mi vida? Sí, claro. Hay resultados de verdad que quedan muy bonitos y que el paciente de verdad lo agradece, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que en la cirugía estética la perfección no existe y he aprendido también de muchos cirujanos muy famosos que también está el porcentaje de realizar retoques. Qué bien. ¿Okay? Y eso pues hay que tomarlo también en cuenta. En la cirugía estética siempre hay un porcentaje pequeño, pero sí hay el porcentaje donde al tiempo prudencial se puede hacer un retoque. ¿Por qué? Porque el paciente de repente quiso un poco más de definición o no le gustó de repente cómo quedó alguna cosa o alguna otra cosa. Entonces también uno tiene esa opción y también existe ese pequeño porcentaje de realizar esos pequeños retoques. Pero sí, claro, hay resultados de verdad que queda uno contento con el resultado. Y eso es lo bueno. Y eso es lo bueno, sí. La mayoría es así. Hay resultados muy, muy interesantes que al publicarlo, pues la gente de verdad que hace que vaya más a la consulta y que uno dice, pues bueno, el trabajo estuvo bien hecho. Bueno, y es que se ha notado a través de las diferentes plataformas digitales y en las redes sociales que el DOP ha tenido la oportunidad de estar también con diferentes concursos de belleza apoyando sí. esta gran... podríamos decir las grandes personalidades que involucran a los medios de comunicación y que de una u otra forma pues han hecho algo diferente para este planeta. Sí, eso me ha ayudado mucho, participar o ser patrocinante de varios concursos de belleza, en la feria, el Migrán, ¿no? Varios eventos de, como tú dices, de belleza donde algunas de las candidatas desean hacerse alguna cirugía estética de la nariz y bueno, eso pues de verdad que es importante porque ellas continúan en su carrera, se siguen proyectando y pues eso es bien para ellas y bien para mí como publicidad, ¿no? O sea, es como ese enlace, esa alianza que se hace y de verdad que es muy interesante y de verdad que ha funcionado bastante. No, y que lo recomiendan, eso, donde vayan, claro. Eso es lo bueno. Doc, qué desafío ha presentado a lo largo de su carrera. Muchos, de verdad que, bueno, como te dije, al principio fue duro, de hecho hubo un tiempo donde casi tomo la decisión de irme del país, pues okay. por la situación, por muchos factores, pero bueno, creo que resistí, creo que confié en mí, que creí en mí, en mi trabajo y bueno, ese desafío lo superé y bueno, por ahora pues aquí seguimos trabajando y así.
Otros desafíos, bueno, cirugías que sean pacientes que se han hecho cirugías o tienen 3 o 4 cirugías anteriores de nariz. Wow. Donde uno pues asume esos retos, ¿verdad? Hablándole claro al paciente, diciéndole, mira, estás acudiendo a mi consulta con 3 o 4 cirugías anteriores. Okay. Ya eso es un desafío. Ya la piel está sentida, ya las estructuras anatómicas de la nariz están maltratadas. O no existe ya la anatomía, uno no sabe con qué se va a encontrar a la hora de empezar la cirugía, de abrir la nariz. Y bueno, esos son desafíos, pero lo importante es que pues, es el resultado después de 3 o 4 cirugías anteriores, pues uno logra hacer que el paciente por lo menos mejore un poco, ¿no? Ya en esos casos yo le digo al paciente que no es una rinoplastia estética, sino que sería una rinoplastia estructural, una rinoplastia reconstructiva, para tratar de mejorar aspectos que no se habían podido lograr en los anteriores, ¿no? O sea, decirles y dejarles claro al paciente de que no le va a quedar la nariz como cuando la operaron por primera vez, o sea, como si fuese la cirugía por primera vez, ¿no? Sino que ya tiene muchas alteraciones anteriores y esos desafíos, pues, de verdad que me han pasado y, bueno, gracias a Dios, pues, las narices o los resultados han hecho que mejore, pues, sobre todo. Bueno, y se notan resultados positivos también para su carrera. Sí. ¿Cómo haces para entonces distribuir tu tiempo? Porque lo comentas al principio del programa que estás en diferentes partes del país, en otros estados también desempeñando tu área profesional. Pero a veces es muy importante cuando uno tiene su familia, tiene sus amigos, tiene sus conocidos y su casa. ¿Cómo haces entonces para estar viajando de un lado a otro? Trato siempre de que cuando viajo, pues hacer un viaje donde vaya a los lugares. Y trato también de acumular los pacientes para no estar yendo tan seguido. Okay. ¿Por qué? Porque a veces pues exponerse a la carretera. A veces, como tú dices, pues uno quiere estar en la casa, descansar o tiene un compromiso. Entonces, pues siempre agendo los pacientes de manera de que voy a la ciudad donde tengo que ir y hago como jornadas. Ok. Si me salen 2 o 3 cirugías, trato de que sean en un mismo viaje. Y así sucesivamente para tratar de no estar yendo tantas veces y eso, pero... Sí se puede, o sea, me agendo, me organizo y lo hago. ¿Qué ciudades estamos hablando de Venezuela? Mérida, okay. Barinas, Barquisimeto y Caracas. Perfecto. Porque ahí pues tengo, en Barinas pues tengo amigos, colegas que se quedan encargados de los postoperatorios, que como te dije es importante. En Mérida también tengo un hermano que es médico, un hermano mayor y él pues... queda a cargo de los controles postoperatorios. En Barquisimeto también, que como yo hice el posgrado allá, pues quedé con amigos allá que son médicos y que son otorrinos, que también están en la capacidad de hacer los controles postoperatorios, me mandan las fotos. Yo siempre estoy en contacto con los pacientes. No solamente opero y me pierdo. O sea, no, yo opero, ellos tienen mi número, me escriben, yo les respondo, me mandan fotos, aclaramos dudas. Y en Caracas también pues tengo unos amigos que son médicos y que quedan también, yo les digo al paciente que el colega va a ir a tal día, a tal consulta para hacerle los controles postoperatorios. ¿Ha pensado, Doc, internacionalizarse, traspasar fronteras, ir a otros países? Sí, bueno, estamos aquí en Cúcuta y bueno, la idea es siempre buscar ampliarse, ¿no? Tengo pacientes que vienen de Cúcuta, hay pacientes que les da miedo pasar, hay pacientes que se lo piensan por el tema de trocha, de que escuchan muchas cosas, de que, bueno, en fin. Pero sí, la idea es en un futuro no muy lejano, más bien muy cercano, pues poder ir o tener la posibilidad de ir y empezar una consulta en Cúcuta o tener la opción de operar cada cierto tiempo en Cúcuta como lo hago en las ciudades de aquí de Venezuela. Qué bueno, de verdad que sí, lo felicito porque tiene una trayectoria indiscutible en este ámbito como es la parte estética. Me gustaría que le digas a todas las personas que nos están observando en este momento, ¿qué consejo le das para que se cuiden de cuando salen de una cirugía de nariz? Porque hay personas que no tienen conciencia y lo que hacen, bueno, quiero hacerlo por verme bonito, verme bello,
pero no cuidan su imagen y no cuidan ese resultado que día a día ustedes tratan de hacer para que se vea algo positivo. Mira, el consejo que yo les puedo dar es el que siempre, cuando termina la cirugía, le digo a los pacientes, que es que el posoperatorio es tan importante como la cirugía. Si un paciente sale o se opera, o yo lo opero, o cualquier colega lo opera, y a los 2-3 días se va a una reunión, o se va a una fiesta, o se va y se toma unos tragos, solamente por decir que estaban sentados, que no se hicieron ejercicios ni esfuerzos físicos, ya eso no es cumplir con las recomendaciones posoperatorias. Entonces okay. Ya ahí pues se escapa de las manos de uno el resultado. Por eso siempre lo más importante es, si se deciden a realizarse una cirugía estética, tienen que saber que el posoperatorio es muy importante, que tienen que disponer por lo menos de 12, 15 días de colaborar con ustedes mismos para que el resultado sea como lo desean, como quieren, pues. La idea es esa, pues, que luego no vengan, doctor, pero es que mira que el resultado, pero y por las mismas redes sociales. Exacto. Me ha pasado de que uno los ve haciendo cosas que no deben hacer, y pues bueno, uno les dice que eso es a consecuencia de que no se cuidan, de que por ponerse una gorra salen el sol, la lluvia, no se cuidan, un golpe, sabes que uno tiene un dolor o tiene un malestar en un dedo y te lo golpeas muchas veces. Así es. Si sales con un yeso, con una férula recién operado, por cualquier cosa, en cualquier momento te pueden dar un golpe, te puedes golpear con algo, y la idea es guardar siempre el reposo, ¿no? Es lo más importante. Bueno, tienen que estar ahí anotando todo lo que el doctor dijo para que después no los regañe. No regañarlos, sino decir que por eso lo importante es de la foto, ¿no? Exacto. O sea, uno decir, mira cómo te quedó, mira cómo está, pero no hiciste caso, y eso es lo más importante. Sí, ver ese antes y después. Exacto. Para que la persona entre en conciencia. Doc, redes sociales, y me gustaría también que nos diga por dónde las personas se pueden comunicar con usted y dónde está atendiendo, también para que las personas se acerquen y puedan tener una cercanía más amena con usted y les pueda dar esos detallitos que ellos necesitan para realizarse una cirugía estética. Bueno, mi consultorio está en el Centro Clínico San Cristóbal, piso 7, consultorio 703. Yo estoy los lunes, martes y jueves a partir de las 2:30 de la tarde. Mis redes sociales, Instagram, dr.miguelangelsuarez, pegado. Mi número de teléfono personal, 0414-175-0249. Y bueno, el Facebook no lo uso mucho, pero creo que con el Instagram y mi número de teléfono y la dirección de mi consultorio, ahí pues podemos canalizar la cirugía o cualquier tipo de consulta desde el punto de vista de otorrinolaringología. Qué bien, doctor. De verdad, muchísimas gracias por haber asistido. A ti por la invitación. Teníamos esto algo pendiente, pero ya se cumplió, sí. Que es lo importante. Le deseo el mayor de los éxitos. Esperamos pues tenerlo nuevamente otra vez por aquí, por este espacio, a seguir conversando otros temas de esta área que es muy importante, que es como lo es el otorrino. Y nada, para todas aquellas personas que se encuentran muy conectados con nosotros, ya saben que tienen que estar muy pendientes de las redes sociales como @gabonado y en mi canal de YouTube como Lifetime, para que estén ahí súper conectados conmigo. Será hasta una próxima entrega con mucho más de esto que es Lifetime.